tan importante que nosotros los usuarios, como deber, que tenemos derechos y deberes, apelemos a la herramienta que es la queja escrita y formal. Porque nosotros con la queja escrita y formal ayudamos a documentar de que lo que me pasa a mí no solamente me pasa a mí, le está pasando al otro y al otro y al otro. Si bien no dudamos de la muy buena voluntad, a veces de la dirección del hospital, que sale al cruce, que nos ha comentado que sale al cruce de las redes y interviene y soluciona ese usuario, nuestro rol en la comisión de usuarios es apelar a que no le pase a nadie esto. Entonces, si evidentemente nosotros somos a veces muchos puentes con la dirección del hospital para que nos solucionen las cosas, pero la herramienta para que no pase a nadie es la denuncia formal. Ustedes recuerden lo que pasó en verano con la medicación, que aquello era masivo, era un caos. Nosotros hicimos las denuncias pertinentes, como corresponden, formales, con documentos, etcétera, etcétera. Y bueno, y mal o bien el Ministerio intervino y en parte se había solucionado el tema. Ahora, según lo que escuché y lo que nos dijo la propia directora, tuvimos reunión a fin de mes, sabemos que la compra pública a veces no es tan fácil, que los laboratorios tienen todo un proceso, que estaría al llegar la medicación. Bueno, insistimos de vuelta. El usuario también tiene un tiempo prudencial. Vos, por ejemplo, yo como usuaria fui el martes a farmacia, justamente no había nada de lo que era para mí. Bueno, voy a volver el martes próximo. Nosotros apelamos, nuestros teléfonos, todo el mundo los tiene, trabajamos mucho con las redes también, que nos pongan en contacto con nosotros, cédula, firma, foto de la medicación que dice sin existencia y estamos a las órdenes para hacer todos los reclamos que tenemos que hacer. La única manera que esto no le pase a nadie.